Señores, miren, aquí tenemos a María. María es desde Higüey, provincia de La Altagracia. Me dice que hace como una hora se enteró de mí y cuando vio uno de mis videos en YouTube dijo: caramba, si yo hubiera conocido a Isauro antes, no me pasa lo que me pasó. María, Es ¿por así. qué? ¿Cuál es el testimonio que tú quieres darnos, María? ¿Qué tú estabas buscando? ¿Por qué tú pasaste? Tiene que ver con visas de trabajo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué tipo de visa de trabajo Es era la que tú así. estabas Por estar buscando? buscando mejoría, ha pasado todo eso. Es lamentable. María, escúchame para que tengamos una interacción, ¿de acuerdo? ¿Me escuchas bien? Sí. Entonces te voy a hacer unas preguntitas para así llevar como un control de la conversación. ¿Cuál era el tipo de visa para la cual tú estabas aplicando? De trabajo HB2, algo así. H-H2B. Señores, las visas H2B son visas para trabajadores temporales no agrícolas en los Estados Unidos. Ya nosotros hemos logrado visas de esas anteriormente, incluso visa H2A para trabajadores agrícolas. Ya tenemos una persona que llegó a Estados Unidos el sábado, dentro de poco me va a estar dando el testimonio. Una visa de trabajo temporal H2A, H2B. ¿Qué es lo que cuesta el PIN? El PIN es lo que se paga por el impuesto para tú ir a una entrevista con el cónsul. Se pagan $190. Eso es lo único que se paga. Y obviamente se paga el dinero que tú le vayas a pagar al profesional que te haga el proceso. Pero lo único que tú gastas son $190 y lo que cobra la persona. ¿Cómo tú, María, en dónde tú encontraste información sobre esas visas? ¿En qué plataforma? ¿En Instagram, en Facebook, en YouTube? ¿Dónde tú buscaste, María? En Facebook. En Facebook. ¿Y tú contactaste una persona por ahí o tú contactaste una empresa? No, una persona fue. Una persona. Esa persona. Tú en algún momento llegaste a hablar con ella, como tú estás hablando conmigo, que incluso cuando tú me llamaste hoy, yo de una vez abrí la cámara porque yo no tengo nada que ocultar. ¿Tú en algún momento hablaste así, cara a cara con la persona por una videollamada? No, señor. ¿Cómo tú te comunicaste con esa persona? ¿Cómo? Por mensaje de texto. Mensaje de texto. Eso fue por WhatsApp, ¿verdad? Sí, señor. Nunca la persona, nunca se te ocurrió, María, pero vamos a hacer una videollamada, porque si ya estamos en WhatsApp, vamos a hablar por videollamada. ¿No se te ocurrió o tú se lo pediste a la persona y la persona te dijo: no, 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 así está bien? No, cuando hacía la llamada nunca, nunca accedía él a coger la videollamada. Él Como nunca que la no cogía, simplemente te era. respondía por texto y tú le respondías por Sí, texto. ¿Y exacto. cómo fue esa conversación que ustedes tuvieron, María? No, me dijo, me envió un formulario, grupo de papeles que había que llenar, había que llevarlo a imprimir. Y que había que enviarle una foto de fondo en blanco para la visa digital. Que eso no Y existe aquí en el país, eso no existe. Ya en otros videos hemos hablado al respecto de eso. Mi socio Roberto Cruz y yo, para Dominicana eso no existe, eso de esa visa digital, eso no existe. María, ¿tú le enviaste dinero a esa gente? oh, por supuesto. ¿Tú le enviaste dinero por qué compañía? ¿Por Western Union, por Caribe Express? ¿Por dónde tú enviaste dinero? Western Junior. Por Western Union, y obviamente tú lo enviaste a nombre de una persona. Yo no quiero que me digas el nombre, pero fue a nombre de una persona en particular, ¿correcto? ¿Cuánto tú le enviaste en primera instancia? $190. $190. Hasta ahí parece todo bien, ¿verdad? Porque $190 es lo que se paga por el PIN. Eso es una forma de engancharte. Como ya mucha gente sabe de Isauro. Y saben que por las visas de trabajo se paga por la H2A y la H2B $190. Ellos están pidiendo un monto que te dice: no, pero Isauro ha dicho que son 190.
La única diferencia de esos $190 es que tú no tienes la necesidad de enviárselo a nadie. Eso lo pagas tú en una cuenta de la Embajada de los Estados Unidos en el banco que está asignado por la Embajada de los Estados Unidos, que en este país es el Banco Popular. Ahí es donde se pagan esos $190, que es el PIN, el impuesto. Después de esos $190, ¿qué más pasó? Y otra cosa, antes de que me respondas eso, ¿para qué tipo de trabajo era que tú estabas aplicando? ¿Qué tú ibas a hacer? ¿Qué decía tu contrato? Bueno, él dijo que es para embalar en una empresa que de fruta, donde se empacaba toda la fruta. Ok, eso de empaque de frutas no tiene que ver con las visas H2B, tiene que ver con la H2A. Comúnmente, el eso de empacar fruta, de colectar frutas, de cortar frutas o frutos, tiene que ver con la visa H2A. O sea, que te estaban diciendo algo de la H2A, pero te estaban tratando como si fuera una visa H2B. A final de cuentas, era un fraude, como sea. Después de esos $190, ¿qué otro dinero tú le enviaste? ¿Y a cuál tiempo, después de qué tiempo tú le enviaste? ¿Qué tiempo había pasado? De tiempo, me dijo que me iba a mandar al departamento de cancelación y que tenía que mandarle el dinero para hacer los trámites. Y entonces yo lo que hice fue, le dije, bueno, le mandé 10 mil pesos. Después de esos 10 mil pesos, no paró ahí, que querían más, que le mandaran más. Dije, María, pon la cara aquí en la cámara para que te vean la gente. Exacto. Te pidieron 190, después te pidieron 10 mil pesos. ¿Se lo enviaste? Sí, señor. Y después de esos 10 mil pesos, ¿qué otro dinero tú enviaste? $100 más. $100 más. Ok. Sí. Ese es el total que tú enviaste de todo el proceso. El total. No, ese no era el total. Después, ¿qué más tú enviaste? 12 mil más. Lo último, okay, fueron 24 mil. 24 mil más. Ok, y sí, cada vez que esa persona te pedía dinero, ¿a razón de qué te la pedía él? Él te decía que para qué era ese dinero, cada uno de ese dinero que te pedía. Ya estaban haciendo los trámites y que iban a enviar los paquetes de los papeles por envío, me lo iban a enviar. Entonces, yo le dije, ayer mismo habló conmigo, me dijo que yo tenía que enviarle una cantidad. Le dije, no, lamentablemente no pienso enviarle un peso más. Como me hablaron de reembolso, le dije, bueno, usted me habló de reembolso, me tiene que reembolsar mi dinero. Y ahí me puse a llamarlo por videollamada, nunca contestó la videollamada y me preguntó, me escribió por mensaje de texto qué es lo que yo quería decirle, si era de que ya yo había depositado el dinero. Le dije, no, señor, como usted me habló de reembolso, tiene que reembolsarme el dinero. Desde ahí no ha contestado. ¿Qué tiempo ustedes duraron comunicados? ¿Hace qué tiempo pasó eso, María? Oh, estamos comunicados desde el mes pasado. ¿Ese dinero de Western Union, tú lo enviaste aquí en el mismo país o fuera del país? Porque cuando usas el término cancelar, el término cancelar se usa en Centroamérica y Suramérica. Eso de cancelar, ¿a dónde tú lo enviaste? ¿A qué parte del país? ¿Fue aquí o fuera del país? A México. Ah, míralo ahí. Tú ves, tú y yo no habíamos hablado. Mira, hasta se me erizó la piel, señores. Porque yo sé de tantas cosas que me llegan. Ojalá se pudiera ver esto. Desde México es que te están estafando a ti, porque el término cancelar no se usa aquí en República Dominicana. Y yo lo sé porque hablo con tantas personas de diferentes países. Entonces, lamentablemente, María, ese dinero tú no lo vas a recuperar. No hay la manera de rastrear a esa persona. Y lo que quiero que les quede a las personas claro, que usted no puede nunca establecer un compromiso con una persona con la cual usted nunca ha visto el rostro,
una persona con la cual usted no ha hablado, una persona con la cual no tiene un lugar físico donde usted verlo. Incluso miren, ahora mismo yo estoy acá en mi oficina porque también muchas personas, aunque saben del trabajo serio que yo hago, hay mucha gente que decían, Isauro, pero es que usted no tiene una oficina. Oye, yo trabajando serio, haciendo las cosas bien, teniendo buenos resultados, y muchas personas no llegaban donde mí porque decían, es que usted no tiene una oficina. Ahora tengo una oficina. Si tú no tienes la manera de tú ubicar, de tú localizar a una persona, es poco probable que ese proceso termine bien. Lamentablemente, María, a ti te estafaron desde México, te estafaron desde México, lo sé por la palabra que usaron, y mira lo que tú me acabas de decir, que no lo habíamos hablado, o lo habíamos hablado, yo te pregunté de dónde había sido anteriormente. No, no lo habíamos hablado, y lo que tenemos es menos de 2 horas conociéndonos. Señores, escuchen cómo es que procede este asunto de las visas de trabajo. Hay un listado dentro de la página www.dol.gov, que es Department of Labor, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Ahí ellos publican un listado donde están las empresas para las visas H2A y las visas H2B. Esas empresas que están ahí son las que están certificadas, o sea, avaladas por la Secretaría de Trabajo de allá porque son confiables, fueron depuradas. Todo el que se pone a estar buscando una empresa, como en el caso de María, dizque en Facebook está la mata de las estafas, pero también sepan que si una persona le pide dinero a usted, es una estafa. Si una empresa le pide dinero, es una estafa. Si usted nunca ve el rostro de la persona, es una estafa. Si solo le escriben por texto, es una estafa. A ninguna persona se le envía dinero a nombre de manera personal. Eso no se hace. A ninguna persona se le entrega dinero en un parqueo. A ninguna persona se le envía dinero por Western Union, Caribe Express o por donde sea. Siempre ustedes tienen que procurar buscar personas o empresas o entidades que sean confiables. Si ustedes quieren saber cómo ustedes lograr una visa de trabajo de manera real, vayan ahora, todas las personas que están aquí, a mi canal de YouTube, en donde María precisamente se dio cuenta que ella había sido estafada. Vayan para que ustedes vean todos los videos de cómo es que se hacen los procesos de manera correcta para que ustedes no sean víctimas de estafa. María, si tú querías agregar algo más, te escucho, María. Y qué pena, de verdad, amor, que tú hayas tenido que pasar por algo así, tanto dinero. Y como tú me decías, caramba, nosotros que pasamos hace poco por un huracán que afectó tanto la zona en la que yo vivo, y mira de todo el dinero que yo he tenido que despojarme. Qué pena, de verdad. Tú querías decir algo más, y gracias por darme el testimonio, de verdad, y espero que nada, fue dinero lo que se perdió, el dinero se recupera, pero el testimonio tuyo va a ayudar a muchas personas a que no caigan en estafa. ¿Tú quieres hacer un último comentario, María, que Isauro habla tanto? No, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por darme el testimonio. Aquí veo otra persona, parece que hay otro testimonio más. María, muchas gracias. Puedes quedarte ahí en el en vivo. Déjame ver si esta otra persona, Carmen, quiere participar en la transmisión. Vamos a ver. Hay una persona que se llama Carmen Saruy, algo así. Carmen. Sí, señor. Vamos a ver. Carmen, tú estás en Colombia. Colombia. Carmen, ¿cómo tú estás? En Colombia, sí, señor. Es que a mi hijo también lo estafaron. Le pidieron visa, le pidieron dinero para visa de trabajo y que le enviaran a un mexicano. Y mi hijo envió la plata, 9 millones de pesos. Mi hijo se encuentra en Bogotá sin un peso. ¿Y cuánto, esos 9 millones de pesos colombianos,
¿Cuántos dólares son, mi señora? Porque él le envió a él primero 100, la verdad que yo no sé de cuándo, de dólares, y que se le enviaron a él los 9 millones así, pero él hizo el cambio en Bogotá y se los envió. Pero a otro nombre, no al nombre del mismo señor mexicano. Y que le iba a conseguir la visa de trabajo, que ya tenían el trabajo para Florida. Y vamos a ver que salió estafado. Ajá, él se iba el 9 de octubre. Sí. ¿Cómo que él iba a trabajar, y mi entonces, señora? ¿Cómo que? Y de construcción, le dijo, en Florida. Y vino, y después vino él, mi hijo, le envía la plata a él, pero entonces no salía el número de cuenta. Le mandó hasta una foto de la cédula del mexicano y todo, supuestamente. Y puso, y vino, lo bloqueó todo. Fueron 9 personas de acá, de Colombia, que le hizo ese estafa a ese señor. ¿Y por dónde le enviaban el dinero a él? ¿Por Western Union? ¿Por Western Union? ¿Cómo? Sí, señor. ¿Y cómo se enteró su hijo de esa persona? ¿Se enteró por Facebook también? No, por medio de otra persona en Bogotá, que le dijo que él, que había transportado gente para Estados Unidos, para Chile, ya había hecho varios viajes. Él le creyó, yo también le creí. Y vamos a ver que me envían la plata. Y lo estafaron. Él puso una denuncia en Bogotá. A mí me gustaría, señora, que luego su hijo me llame para que él mismo me dé el testimonio y me cuente la historia, pero... Muchas gracias por dar el testimonio acá. ¿Usted quería agregar algo más, mi señora? No, yo, porque yo lo sigo en YouTube y dije, lo voy a, ahora que lo veo en vivo, le iba a comentar eso por la estafa. Es un doctor en Yo estoy en República Dominicana. Sí, señor. Así es. Dominicana. Sí, señor. Sí. Muchas gracias. Sí, señor. Le escucho. Y siga. Entonces yo lo... Sí, señor. Bueno, doctor. Yo le dé el muy bien, teléfono. Muchas gracias por seguirme. Un abrazo. Qué pena que hayan pasado por esto, pero lo que estamos haciendo ahora con la denuncia va a abrir los ojos, señor, para que más personas no sean estafados. Un abrazo. Que Dios les bendiga a ustedes y el dinero se recupera. Amén. El dinero se recupera. Señor. Qué pena que hayan tenido que pasar por esto. Señores, recuerden que Isauro Sánchez es un maestro de inglés experto en migración. Aquí tenemos dos víctimas de fraude aquí en pantalla, de República Dominicana y desde Colombia. Y vean que en Colombia me dice que estafaron a nueve personas con el mismo método. Isauro Sánchez, señor, como les decía, es un maestro de inglés experto en migración. El número de contacto de nuestras oficinas aquí en República Dominicana es 809-472-5555 y el número de contacto para consultas por videollamada es mi WhatsApp 829-205-81.